Thank <laughs> you. El mercado de los MMO se encuentra en un sitio interesante. Uno de sus más grandes actores, es decir, Wow, está teniendo problemas, cosa que ha generado un éxodo de su base de jugadores a tierras más fértiles. Algunos han llegado a otros juegos masivos ya establecidos, pero otros estaban en busca de experiencias completamente nuevas, y parece ser que New World llegó en el momento adecuado para aprovechar esta tormenta. Pues al momento de esta reseña, es un título con una base de jugadores bastante respetable, pese a ser un nuevo contendiente del género. Para quienes no conozcan New World, en realidad es el primer juego de Amazon Game Studios en ser lanzado exitosamente, pues los anteriores esfuerzos de la compañía han chafeado puerco, ¿para qué les miento? Sinceramente, es agradable ver un triunfo bajo la marca de estos desarrolladores, porque ya les hacía falta, pero en sí, ¿Qué chingados ocurre en este universo? La historia comienza cuando tú llegas a la isla de Eternum, un extraño lugar que está rodeado de tormentas en medio del mar, por lo que los barcos que logran cruzar arriban, sin excepción, hechos añicos. Imagínenselo como un pequeño triángulo de las Bermudas, el que entra e, en teoría ya no sale. Por lo mismo, existe mucho misterio alrededor de este lugar, y resulta que casi todas las leyendas son ciertas. Si logras sobrevivir el naufragio inicial, muy probablemente te conviertas en un inmortal. Así es, banda. Todas las cosas vivas, o sea, animales y humanos que lleguen a Eternum, se convierten en Highlander, aunque quizás esto no sea una bendición. Verán, la mayoría de las personas tienen una corrupción o enfermedad que efectivamente los levanta cuando estiran la pata, pero más en calidad de zombie que de humano. Solo un pequeño puñado de individuos son los que retienen su conciencia. Entre ellos obviamente se encuentran todos los jugadores del título. Por ello, tu misión es tratar de detener esta corrupción y resolver el misterio que rodea la isla y para lograrlo, tendrás que hacer un chinguísimo de misiones de B y M. La narrativa en New World es sumamente plana. Los personajes son olvidables y los encargos tienen muy poca imaginación detrás. Para acabarla de amolar, hay una cantidad de cinemas ínfima, por lo que la mayoría de los eventos principales los verás dentro del juego mientras unos NPCs gesticulan rudimentariamente. Hay mucho lore que leer, eso sí, pero se siente secundario y no ayuda a sopesar la aburridísima historia. Honestamente, no puedo recomendar este juego a quienes gusten de las experiencias narrativas, puesto que claramente el mayor esfuerzo del equipo de desarrollo se volcó en el gameplay que es bastante diverso y con muchas avenidas que explorar. En este título no existen clases como tal. Tu personaje es capaz de usar todas las armas y poco a poco ir ganando maestría en cada una de ellas. Similarmente a lo que ocurre en cosas como The Elder Scrolls. Entre más uses una herramienta, más prolífico te vuelves en ella, lo cual te permite desbloquear poderes y atributos adicionales, por lo que en teoría podría ser un todólogo en la isla de Eternum. Sin embargo, hay una capa extra que rige tu efectividad con cierto armamento que es muy reminiscente a otros RPGs que han jugado, ya que consiste en poner puntos de experiencia en atributos como fuerza, destreza, inteligencia y esas mamadas. Por ejemplo, si te interesa usar martillos, hachas y espadas, te convendrá concentrarte en la fuerza. En cambio, si lo que tú quieres es curar a otras personas con tu báculo, deberás subirle puntos a tu focus puesto que es lo que rige todo eso de la curancia. Esta limitante sonará fea, pues va en contra de la filosofía de ser prolífico en todo, pero ayuda al balance del título, ya que este se enfoca no solo en el combate contra bestias y demás monstruos, sino también en los afarranchos entre jugadores, ya sea individualmente o en batallas campales, y tener gente muy cabrona en todo haría al juego sumamente aburrido. Esto innegablemente le da mucha profundidad a New World. Y afortunadamente, si la cagas y pones tus puntos de manera errónea, o simplemente no se acomodan al build que tienes en mente, puedes resetear todo y reacomodarlo para que ahora sí te quede chipocludo. Tan solo te cuesta un poco de dinero, una cantidad que a mi ver no impacta significativamente a tu bolsillo. La verdad, este sistema es padre, te permite experimentar, e incluso para ciertas personas no tener clase puede ser liberador. Pero hay dos apartados que, siento, disminuyen lo positivo de la idea. En primer lugar, es muy fácil conseguir tus poderes, porque no hay tantos, únicamente puedes tener tres por arma, y como solo te es posible cargar dos, tu set de habilidades especiales asciende a seis. No es mucho en ningún sentido, y puede volverse aburrido. A la hora seis y a la hora sesenta estarás haciendo lo mismo. Esto en sí no es lo más grave, porque sí te irás haciendo un poco más fuerte aunque con los mismos movimientos. La bronca más grande ocurre en los dungeons. Al no haber clases, nada te impide que hagas una party súper desbalanceada que no podrá terminar el calabozo. Es esencial ponerte de acuerdo con otras personas en el chat para ver quién puede ser tanque, quién puede curar, etc. Convirtiendo a este proceso en algo espectacularmente tedioso. Y lo que lo hace todavía peor es el hecho de que no hay un party finder que te empareje automáticamente. Esto te hará interactuar con la comunidad a la de a huevo, lo cual puede ser muy bueno o muy malo dependiendo de tus gustos. Sin embargo, mi experiencia en el servidor que jugué es que hay poca gente hablando español, así que poder comunicarte en inglés es una necesidad. No puedo interpolarlo a todo el juego, pero sí les puede pasar. Además, no es como si realmente valiera la pena, porque los dungeons que provee, la neta, están culeros. Volvemos al mismo problema de no tener clases fijas. Los desarrolladores no pueden crear mazmorras balanceadas, porque no saben quién va a jugar ni qué atributos tendrá. Son un montón de peleas random donde lo único que tienes que hacer es sobrevivir, y para eso hay un chingo de pleitos en el mapa. Este definitivamente fue el punto bajo de mi experiencia en New World. El combate está padre y su profundidad es interesante, pero lo que matas y cómo lo matas es tediosísimo y con poca variedad. Prepárate para matar zombis, esqueletos, zombis esqueletos y fantasmas por horas y horas y horas y horas y horas. Si sí hay algunas cosas más alocadas, como unos pinches hombres árbol que están puercos, pero son los menos, y sin importar a qué pinche región llegues, siempre habrá un pueblo fantasma o unas ruinas llenas de calacas. Francamente, esto provocó que me diera una hueva tremenda ir a explorar. ¿Para qué ir a lo desconocido si ya sé qué voy a encontrar? Aunado a esto, andar dando de vueltas por el mundo tiene grandes riesgos, ya que no es tan difícil que te maten. Y para rematar, el fast travel es abismalmente malo. Solo puedes teletransportarte libremente a algunos pueblos específicos y ciertas torres especiales que debes desbloquear individualmente. Y eso únicamente es válido si tú te encuentras dentro de una de estas estructuras. En pocas palabras, si estás en el despoblado ya comiste camote, no te puedes teletransportar a menos que sea tu casa, y el cooldown de esa habilidad es de una hora. La neta está muy metepuño, y no es como si tu personaje caminara particularmente rápido, y como pilón, para echarle sal a la herida, no hay monturas. Ir a cualquier lugar en Eternum es una verdadera travesía, en el buen y en el mal sentido. Para muchos será muy padre perderse y lidiar contra osos y fantasmas que los estén persiguiendo, creando campamentos para llevársela más tranquila, e incluso relajando el esfínter cuando por fin llegan al pueblo que buscaban luego de 40 minutos de caminar. Para dichos individuos, New World tiene mucho de eso, pero el otro lado está de hueva. Cuando un NPC te dice, ¿por qué no llevas estos huevitos de gallina mamantada al otro pueblo? y tu respuesta visceral es gritar, ¡de ahí vengo, maldita sea!, la experiencia indudablemente se rompe un poco. La única luz en el camino es que el sistema de crafting es uno de los más profundos que he visto. Eternum está repleta de recursos que tendrás que talar, minar, matar y recolectar personalmente para así crear armaduras, pociones, comida, etc. Este apartado es el que medio salva las grandes distancias que hay que recorrer, pues en el camino puedes detenerte para conseguir algunas piedritas preciosas, recoger unas pieles y algunas vallas. Muchas veces me vi haciendo rutas en el mapa para pasar en los puntos especiales en los que yo sabía que había algunas cosas valiosas. Es más, si se meten muy cabrón en este pedo, igual y ni salen de su ciudad base. Veo a mucha gente jugando New World simplemente para construir pendejaditas, porque además, existen misiones que te recompensan con experiencia y que se vuelcan a este sistema y no al combate. Creo que no estoy solo en esto, las estaciones de carpintería y herrería siempre estaban llenas. No quita que todo esto siga siendo lento, en especial porque los recursos se agotan rápidamente con eso de que todos andan tras de ellos, pero al menos es algo gratificante. En fin, si pudiera resumir a New World en una sola palabra, esta sería inconveniente, cosa que va muy bien de acuerdo con la temática. Es muy inconveniente sobrevivir en una isla con pocos recursos y encima rodeado de zombies y monstruos. Tendrás esa vibra de colonizador peleando contra toda adversidad y ciertamente podrá sonar muy atractivo para algunas personas. Pero yo solo pienso, ¿para qué me gasto? No vale la pena tener que aguantar todos estos inconvenientes tan solo para conseguir una nueva armadura o llegar a un nuevo pueblito que obviamente está repleto de zombies calavera. A mi parecer, las recompensas no valen la pena todo el esfuerzo y francamente, por eso dejé de jugarlo. Gráficamente, el juego tiene un estilo muy genérico, aunque su sistema de iluminación hace que algunos lugares se vean francamente espectaculares. Sin embargo, es muy triste que lo que haya que ver como tal sea tan aburrido. Ya mencioné varias veces que los enemigos se repiten mucho y me temo esto también aplica para sus diseños. Peor aún, algunas ciudades y fuertes son iguales a lo largo de toda la isla. Hubo un punto en el que genuinamente pensé que ya había estado en un lugar al cual recién había llegado, pero resulta que nada más hicieron el copy-paste de otro sitio y le pusieron un nombre diferente. Esto es particularmente ofensivo porque el mapa de este MMO no es tan grande como uno pensaría, al menos no en términos del género. Lamentablemente, las malas noticias no terminan aquí. El rendimiento del título tampoco le ayuda. Tiene bajones de frame rate bastante brutales, problemas de conexión y pantallas de carga muy largas. Le hacen falta numerosos parches para que corra al 100. Solo espero logren hacerlo antes de que la gente comience a aburrirse de los numerosos problemas, o peor aún, que se acostumbren. Por otro lado, la música es muy sencilla y te sirve solamente para acompañarte en tus largas caminatas. Si le soy sincero, ahora que estoy escribiendo esto, no me acuerdo de ningún tema, más allá del de batalla que estará contigo toda la experiencia. Sumamente olvidable. Las actuaciones de voz también son súper simples. Pero tomando en cuenta el delgado guión con el que cuentan, no podíamos esperar otra cosa. Lo único que salva este apartado son los efectos de sonido, que están muy bien hechos. Los bosques y planicies que recorres tienen ruidos sutiles que te dan la vibra de estar rodeado por la naturaleza. Aplausos para el departamento de ambientación sonora, de lo mejor del título, que por cierto también viene en español, una gran ventaja para un juego así de enredado como mencioné hace ya algunos párrafos new world me pareció sumamente inconveniente pero no por ello completamente desechable si a ti lo que te gusta es tener que interactuar con la comunidad hablando en el chat de la forma más rudimentaria posible para crear un plan este juego te tiene cubierto si lo que tú buscas es una gran aventura con muchas piedras en el camino que tienes que sortear y tienes la paciencia para hacerlo como vas hay mucho que macheter aquí si añoras los MMORPGs de la vieja usanza en los que los sistemas no eran los mejores, pero por lo mismo era más gratificante descubrir todo, aquí encontrarás un poco de esa magia. Ahora bien, si tú lo que quieres es una experiencia actual con una historia atrapante, un mundo lleno de posibilidades y una variedad de enemigos y lugares que solo puede verse en un MMO, a New World le falta muchísimo tramo que recorrer. Es una entrega que tiene ideas viejas y que solo apela al tipo de público con estas mismas nociones. Hay otros juegos del género ahí afuera. Este actualmente es el más sonado, pero no por ello el mejor. Personalmente, yo me alegro de no tener que jugarlo más. No conecté con él. Todo el contenido de 3 Gordos Bastardos es en parte posible gracias a su apoyo en Patreon. Ustedes son a toda madre banda agradecemos el apoyo de nuestros Patreons de Octubre, entre los cuales se encuentran Camilo Darmián, Saf, Elías Rico, Alain, José Martínez Jiménez, David Salguero Olvera, Sergio Arturo Torres Villavicencio, Rommel, El Parche, Irving Urrutia, Ezequiel Gasca Huerta, Alexis y Fuentes, Javier Alejandro López Alejo, Ernesto Soto, Adrián Mostacho, David Ramos, Eric Alberto Rodríguez Ríos, Ninja Pizza Dragon, Rogelio Vázquez, Dani Zeta y Javier Ferro. Muchas gracias banda, nos vemos a la próxima.